A ver, parece que ya estamos. Vamos a esperar a ver si entra alguien. Bajamos el volumen al monitor. Dos espectadores. Saludos a los que están entrando al chat. Sánchez. ¿Quién es Sánchez? A ver. Hola, Mikey. Hola, corazón de melón, Pau. Bien, bien, bien. Hola, Garza. Hola, hola, hola. Aquí estamos. Saludos, saludos. Lo más que... Ok, no le puedo quitar la luz a este. Bueno, bueno, pues es el primer directo que me voy a aventar yo solo, a ver cómo sale. Saludos para los que estamos y para los que no están también. Y los que vayan a ver la repetición, o los que estén viendo la repetición, saludos también. Agarramos una ruta cortita, aproximadamente... ...680 kilómetros. Vamos a Tucson, de Albuquerque a Tucson. Llevamos 4 toneladas nada más. Componentes electrónicos. Bueno, ya estamos cargados. Vamos a enseñar un poquito el camión, a ver si se ve. Está muy oscuro. Es un Peterbilt 579. El año no lo sé. Bueno, vámonos. Son las 3:25 de la mañana, según el juego. Listo. Ponemos el GPS. Uy, un poquito lag. Vamos a salir a la ventana de arriba. Arriba la ventana. A la vista de arriba. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Ok. Ya ven, por leer el chat. Reencaminamiento. Me gusta el un lleguecito ahí. Bueno, vámonos. Siéntale. Está más lagueado que el video de prueba. Esté preparado para girar la izquierda. Gira a la izquierda. Ya salimos. Ahí me van diciendo cómo se ve. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Vamos a ir a 100 kilómetros por hora para manejar con calma. Continúa a la izquierda.
fluye a la izquierda, dice. Uy, qué mal. Se ve más labiado que otras veces. Gracias, mi Pau. Qué bueno que estás aquí conmigo en mi primer directo. La Gacha, el Mikey. Vámonos. Vamos a poner el control crucero a 110. Ahí está. Lástima que, ay, güey, mira, no puedo voltear mucho porque con el teclado es más difícil manejar. Es más, le voy a bajar un poquito. Vamos a ir a 100. Ahí está. Así para poder leer todos los mensajes. Aquí viene la chisca. Viene del copiloto. Pero se viene comiendo el asiento. No es cierto, viene dormida. No hagas mucho ruido cuando no se despierte. Ojalá que amanezca, que se vea de día la transmisión. Sería más padre. Y para los que van a ver la repetición o los que nos están viendo, ahí no se olviden de poner like, suscribirse y ver. Y todas esas cosas. ¿Ya te fuiste, Marquín? Un chamal que ya tocó. Ah, no, aquí está. Vengo bien dormido, vengo bien, bien descansado, Martín. Antes de iniciar el viaje, me eché un coyotito bueno. Como tú sabes, siempre madrugo. Madrugueo de las 11 de la mañana y comí y me eché otro coyotito para venir bien, bien descansado. Nomás no le digan a nadie, ¿eh? Vamos a ver si se conecta alguien más. Y si no, pues ni modo. Ahí vamos pasando por unos descansos, miren. Pero nosotros no ocupamos ahorita. Bueno, para los que no conocen mucho este juego. Para los que no lo conocen, este es el American Truck Simulator o Simulator. Es un juego de simulación de manejo de trailers, camiones, troques o tractomulas, como lo conozcan ustedes. Y pues, la verdad que es uno de mis juegos favoritos, si no es que el favorito. Bueno, hay otros jueguillos, pero
Eso ya es otra cosa. A ver si alcanzamos a leer. Ay, güey. Pero sí, güey, pero para que se haga. Ya. Ya que pasaste el descanso. Sí, es cierto, Mike, tiene razón. Es cierto. Nunca me acordé. Es bueno tener un broker. Bueno, un despachador que nos vaya indicando ahí todo. Vale. A ver si me encuentro otro, si tiene razón. Me hubiera dicho, güey. Y si, si me hubiera parado. Pero así soy yo, compa, ¿y qué? Sí. ¡Epa! Está bien, sí, tiene razón. Bueno, pero... hace entender que es mi primer directo. Yo solitario. Ahí mi sensei se apretó hoy. ¿Quién sabe qué anda haciendo? Andar comiendo. ¿Qué pasó, Gacha? ¿Andas jugando Free Fire? Claro que sí. Ah, no, pero aquí está. ¿Cómo me ven conduciendo? Casi las primeras veces que conduzco despacio. Por lo regular conduzco 129 kilómetros. Ahorita vamos a 100. Es que hoy nos tocó viajar por puro freeway. No hubo carreterita secundaria. Ahí para la otra. Bueno, pues si en este momento acaba de entrar otra vez la repetición, saluditos. No, saluditos no, saludos. Ojalá que les guste y agarren buen cotorreo. Ahí luego invitaremos a alguien para que nos acompañe en la transmisión. Y poner ambiente, tendría que decir disparate. Pues la verdad me siento cómodo. Pensé que se me iba a hacer un poco más difícil. Me gusta. Bueno, siempre me ha gustado hablar. Y pues ahora es un buen pretexto. Oye, no me he encontrado a nadie. ¿Qué onda? Aquí vamos a salir a la derecha. Soltamos el acelerador. Poco freno de motor. Soltamos el freno de motor. Volvemos a acelerar con cuatro crucero, porque esta vuelta está muy livianita. Esta que viene sí está cerrada. Lo vamos a bajar, ponemos freno al motor, vamos frenando. Gira a la derecha. Está en rojo, nos fijamos si no viene nada a la izquierda, no viene nadie, vámonos. Ah, mira, se puso verde. Y volvemos a acelerar. Aplicamos cuatro crucero, recuperación de velocidad. Y ya, no ocupamos ir acelerando constantemente. Uy, se puso en verde. Sí, Mikey. Yo creo que el sensei tiene chorro. Sí.
¡Ay, Marquis! ¡Eres tan bueno! Aplicamos la vuelta a la derecha. Soltamos el acelerador, frenamos. Está en rojo, pero el rojo es continuo a la derecha. ¡Vámonos! Y otra vez el recuperador de velocidad. Regularmente, amigos, en el juego, cuando entras a una ciudad, por default, mira, ahí va uno. Sin problem, my friend. Cuando entras a una ciudad, por default te disminuye la, te pone el limitador de velocidad. Ya sales de la ciudad y vámonos. Se está viendo fluido, Marquis, la imagen. Yo lo siento un poco lag, un poco pausado. Dice la Cisca que si nos paramos en un Oxxo, es porque se le antojó una galleta canina. No podemos pararnos, Cisca, porque es un trayecto muy corto y pues no, hay que irnos de una. Porque así toda la fanaticada que nos está viendo se va a desesperar. ¡Ay, wey, ay, wey! Solté el botón y ya me iba para allá. Thank you, my friend. Thank you, mi Mikey. En su momento, Michael. ¿Te llegó el aviso, Michael, o una chiripa la atinaste al directo? Ah, pues yo creo que sí te llegó, ¿verdad? Porque nos faltan 342 kilómetros. Vamos a dar un poquito más de espacio porque siento que va a durar muy poquito esto. Ya no hubo descanso. Lástima que no quise casa. Bueno, vamos a meter el que está ahí. Y le bajamos. Vamos al descanso que está ahí para dormir un poco y ya se haga de día. Para que se aprecie mejor. Recomputando. Aunque ya va apareciendo. Gira a la izquierda. ¿Qué dice? ¿Dormimos un rato o vemos el amanecer? No importa, encontraré una nueva ruta. No se amontonen, ¿eh? Yo creo que cuando sea posible, mejor vamos a ver el amanecer. Mejor nos devolvemos. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Vamos a hacer una maniobra. Haga un cambio de sentido, recomputando.
Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. Así de fácil. Gira a la izquierda. Mira, cuatro espectadores, qué buena onda. Me falta uno para empatar el récord del otro día. Y dos para superarlo. Ay, güey, se me aprendió una. Ya va a amanecer. Va a hacer una toma desde adentro de la cabina, mira. Ahí vamos más, con menos ruido. Vamos por el Freeway 10. Creo que vamos por Arizona. ¿Qué dicen por acá? ¡Ay, güey, me salió! Oh, pues, bueno, ahorita lo leo porque me ando saliendo. Ahí está. Eso es todo con mis apreciaciones. Gracias, mi Axel, gracias. Gracias por estar aquí. Voy para Tucson. Ya me falta poquito. Me faltan... Oh, ¿cómo es que se mueve esto? 258 kilómetros, mi Axel. Ahí le da likecito, mi Axel. Ya te la sabes. De combustible bien, presiones bien, frenos bien, todo bien. Hasta el aire bien. Ah, mira, viene algún compañero, me va a rebasar. Safe traveling. Dice que le vale pip. Qué grosera, ¿no? No me contestó el saludo. Y es mujer. Que se supone que son más educadas. Pero bueno. Mentira, hace broma. No, hombre, porque luego se me echan encima todas las mujeres. Como al pobre Julián Álvarez. Son lindas, son lindas. Ajá, sí, los gringos son muy secos, muy sangronzones. Muy pocos que saluden jovialmente. Nomás ahí va otro, mira. Se sabe una ruta. A ver qué era. Gringo.
Vamos a quitar el espejo de... Ah, no, el otro. ¿Qué es? Vaya recto. ¿A qué me salgo del carril, pues? ...190 kilómetros faltan ya. A ver cómo está el... la entrega y nos aventamos la maniobra. A ver cómo están los patios de la... de la empresa donde vamos. Traigo poco peso. A la otra vamos a traer otro troque. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la yarda, a ver qué camión sacamos. Hay dos ahí modificados que... también. A ver si no se enoja el modificador. No, pues si se enoja, ni modo. ¿Para qué me lo dio? Ya sabe cómo soy. Ya se perdió el respeto, mi capitán. Muy poco los mismos que serán los cordiales. Así es. Así es, mi Axel. No, pues imagínate. Se perdió el respeto entre los choferes mexicanos. En el país ya no es como antes. Y no es tanto el respeto, se perdió la cordialidad, se perdió el compañerismo. Están enfermos de ego muchos. Pero bueno, no nos metamos en bronca porque se van a decir que somos criticones. Que sea un canal de cordialidad. Ya nos falta menos. Vaya recto. Y bueno, pues otro saludo para los que acaban de empezar a ver el directo. Y para los que no también. Para el que lo adelante. Luego tendremos algún invitado bueno. O el que quiera sumarse, pues bienvenido. Ya vamos a llegar. No vi qué tiempo hice para tomarlo en cuenta para el otro directo.
eran menos, poco menos de 700 kilómetros. Yo creo que queda bien una de 1000. Pero está bien para comenzar. Para comenzar bien, para no regarla tanto. Para la otra lo hacemos de día y le hacemos caso al Mike. Dormimos en un descanso y se haga de día, si acaso fuera de noche. Vamos a irnos por allá, podemos irnos a Washington, California, Colorado. O ya que lleguen ya que me llegue el mapa de México, hacemos México. Una rutona por México. Por el Espinazo del Diablo a 20 kilómetros por hora. Ya está, mi Axel, ya está. Está. ¿En qué? ¿En dónde andas tú, Axel? ¿Andas en alguna empresa? ¿En alguna empresa o qué andas? Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. A ver si puedes por ahí invitar a tus... a tus compas a que se suscriban a mi canal y vamos comenzando y a ver qué tal. Estamos a vuelta aquí a la derecha, freno de motor, ahí vamos a ver la vista de acá arriba porque está más fácil. Bueno, esta vista es la que más me gusta a mí, pero pues obvio que pues si hay espectadores hay que darles diferentes imágenes. Ay, ya lo que es un lañoncito. Prácticamente ya llegamos. Ya llegamos. Bueno, cuarto por fin. No me fijé la hora. Ya, ahí está la empresa ya. Vaya recto. Nos vamos a meter la maniobra. Ahí está la empresa. Esté preparado para hacer el tiempo. Fijamos un poco de freno de motor. Y aquí está la entrada ya, miren. Gira a la izquierda. A la izquierda, izquierda. Vamos a entrar despacio. Ya hemos llegado. Aquí en este punto verde es donde se checa la entrada, la llegada. Le damos enter. Y aquí están las formas en las cuales, con las cuales o como quieras tú estacionar la carga. Este aquí abajo es para entregarla aquí nomás sin batallar. Esta es un poco fácil porque está de frente. Y esta suele ser la, o es, la supuestamente más difícil. Vamos a hacerla. No suelo hacerlas, pero para que vean, para que no sea, para que sea un poco entretenido. Vamos a... ¿A qué si vamos a utilizar el dron? Para estacionarlo con más facilidad. Miren, le damos así porque aquí a mi izquierda
es donde está la entrega. Ahí tenemos que acomodarlo. Le damos hacia acá. Enderezamos. ¡Uy! Ponemos el dron. ¡Ay! Me robaron el dron. Aquí está. Tengo que darle de reversa poco a poco. Y ya nos equivocamos, a ver si no. Es que no era así, pero ahí lo vamos a hacer. Entonces, le damos hacia adelante. ¡Uy! Ahí está. Le damos. Despacito. Ahí va a entrar, mira. En estas marcas blancas de aquí, ¿ya vieron? Obviamente ahí es donde tenemos que acomodar el remolque. Le damos despacito. Sale. Ahí vamos. Le paramos un poquito para enderezarlo. Vamos hacia adelante. Enderezamos. Le damos. Ahí está, derechito. ¿Qué tal? Ahí está, ya que le marca verde, oprime la tecla T y se entrega. Bueno, pues esto fue el video de hoy, bueno, el directo de hoy. A todos los que entraron y a todos los que vean la repetición, muchas gracias. Ahí le dan, si les gustó, pues le dan like. Y si no, también le pueden dar dislike, no hay bronca. Y pues esperamos que la próxima y avisaremos. Si les gustó, pues ojalá que vuelvan o que vengan a ver otra vez otro de mis directos. Muchas gracias, chicos y chicas. A todos. Nos despedimos por la tarde de hoy o por el día de hoy. Gracias, Mikey. Gracias, mi Axel. Gracias, corazón de melón. Gracias. Y demás gente que estuvo aquí. Y los que vayan a ver o los que estén viendo la repetición. Ok. Pues si gustas, Axel, ve a mi Discord. Ahí. Casi siempre estoy. Si gustas, por ahí decir alguna ruta o como quiera, ya sabes, ahí estamos. Gracias, pues nos despedimos. Gracias a todos. Buenas tardes. Ya me fui.